¿Qué tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, edición en la que vamos a compartir una buena platicada con el doctor Luis Murillo, economista catedrático universitario también. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Doctor, empecemos hablando tal vez de lo más reciente, ¿no? El anuncio del presidente Ortega del aumento del 5% en el presupuesto a partir de agosto, que todo el mundo lo ha entendido como el 5% de salarios, aumento salarial, ¿no? Sí. Para los trabajadores del Estado. Claro. Bueno, muy buenos días. Yo creo que hay que hacer un par de aclaraciones. Uno, el 5% del presupuesto general de la República. Normalmente el presupuesto general de la República tiene dos partes: el presupuesto de ingreso y el presupuesto de egreso. Yo lo que creo es de que se están refiriendo al presupuesto de egresos, ¿verdad? Porque el de ingresos, más del 90%, está basada sobre todo en el nivel de recaudación. De ser así, el cálculo, ¿verdad?, a grandes rasgos es el siguiente. El presupuesto de egresos en dólares anda más o menos por unos 3.200 millones de dólares. Entonces, si tú le sacas el 5%, esto significa un aumento de 117 millones de dólares. Y en Córdoba, ahora vamos a ver en Córdoba y vamos a ver el déficit. En Córdoba el presupuesto de egreso anda por encima de los 81 mil millones de Córdoba. Si le aplicamos el 5%, esto daría más o menos 4.100 millones de Córdoba. Y en los dos casos, sea en presupuesto de egreso en Córdoba o en dólares, el déficit se deteriora pasando del menos 1.05% al 5%. Ese es lo primero. Uh-huh. Este aumento del presupuesto va a estar dirigido a varias áreas. Una de ellas es el aumento de salarios. Sin embargo, los salarios solamente se van a aumentar en un 5% en más de 125 mil trabajadores del Estado, ¿verdad? Que, dicho sea de paso, son los que merecen, yo creo que merecen un aumento. Sin embargo, yo tengo, digamos, mi crítica, ¿verdad? Y la crítica que yo tengo es de que así no se hace política económica. No se hace política económica solamente beneficiando a un sector y anunciándolo en una plaza pública. Es decir, se hace política económica haciendo estudios económicos, y estos estudios económicos deberían de ser, digamos, generales, porque si recordamos, cuando se hizo la negociación del salario mínimo, a duras penas, ¿verdad?, estuvo entre el 1% y el 3%, y el 1% afectó sobre todo a el sector más vulnerable, que es la micro, mediana y pequeña empresa. Ante lo cual yo creo que sí es importante, ¿verdad?, aumentar. Yo siempre lo he dicho, y acá en este programa lo dijimos, de que al menos debería de aumentarse un 5% de salarios, pero no de esta manera. Uh-huh. Okay, pero bueno, a mí me parece que al final de cuentas este es un anuncio político, un anuncio de cara a las elecciones. Pues evidentemente es parte de la campaña electoral del partido de gobierno. Eso pues sería ser muy inocente y pensar en una cosa contraria, ¿no? Bueno, va a tener primero un impacto negativo en cuanto al déficit. Sí. Déficit que está bien cortito.
Es decir, estaba bien ajustado el presupuesto, de manera que el déficit estaba bien bajito, ¿no? Sí. Pero de alguna manera va a redundar en algún ingreso al presupuesto. Porque es decir, va a haber más plata en la calle, no tenemos exactamente la costumbre del ahorro, por lo tanto esto se va a ir a gastos, si acaso a inversión de alguna manera, es decir, que construí, pinté, mejoré las condiciones de mi casa o algo así, pero es decir, al final de cuentas va a haber más plata en la calle. Sí, el problema es de que la parte de la demanda agregada, ¿verdad?, que es el consumo, no se activa. Yo lo que creo es de que hasta que la economía no tenga un nivel de saneamiento adecuado, en donde se recupere el consumo, en donde se recupere la inversión, en donde se recupere el gasto del Estado, aunque el gasto del Estado va bastante bien, no se debió, digamos, haber tomado una medida de este tipo. Yo lo que creo es de que se debieron de haber hecho estudios y beneficiado a toda la población. Además, recordemos de que ya estamos en la última etapa del año. Ya pasamos sobre todo, digamos, el segundo semestre, y esta medida es a partir de agosto, que de una u otra manera sí va a inyectar, digamos, a la economía, pero no va a ser suficiente como para poder, digamos, cumplir las metas de crecimiento económico, que son positivas en todos los actores económicos. Okay. Pero vuelvo y pregunto, es decir, ¿va a haber más plata en la calle? Claro. Es decir, que sea de estos ciento y resto, sí, 1,000 empleados públicos, pero va a haber por lo menos 5 córdobas más disponibles por cada 100 que hayan tenido anteriormente. Sí, pero tenemos otro problema también, y es el accionar del sector financiero. Desgraciadamente la mayor parte de los nicaragüenses y los trabajadores del sector público no están exentos, tienen deuda. Sí. Ante lo cual una parte importante puede ser absorbida por el sector financiero. Yo siempre he dicho de que el dejarle un bajo nivel de regulación a el sector financiero de este país ha sido, digamos, un grave error, porque está captando todo cualquier ahorro que se puede inyectar a la economía y que pueda generar un mayor nivel de dinamismo. Lógicamente, yo me alegro, ¿verdad?, de que esos más de 125,000 trabajadores tengan un 5%, ¿verdad?, y que puedan hacer algo, aunque en estas condiciones ese aumento no es suficiente, pero es un aumento. Sí, ahora, el sector financiero al final de cuentas lo que tiene son cuotas, y cuotas fijas de alguna manera, no son cuotas variables. Es decir, que de todos modos, si a usted le están cobrando 100 córdobas o $10, le van a continuar cobrando los mismos $10, así usted gane 5 pesos más. Sí, pero recuerde de que la persona, ¿verdad?, está siempre asediada, llamémosle así, y es acosada constantemente, y cuando tiene un determinado nivel de ingreso para poder tener algo de tranquilidad, pues lo va a pagar, ¿verdad? Y entonces es el principal problema. Yo siempre he dicho de que mientras no se cambien las reglas del juego para el sector financiero, cualquier ahorro que se quiera inyectar a esta economía no va a ser suficiente, porque prácticamente es un cáncer el sector financiero, con sus diferentes políticas y sus diferentes sobrecobros, están, digamos, absorbiendo la mayor parte de los recursos de esta economía. Pero supuestamente está regulado. Y voy a subrayar, supuestamente. Sí, sí. Supuestamente, pero nosotros sabemos la violación. Por ejemplo, la ley te dice de que ellos no te pueden cobrar en horas de la noche o los fines de semana, y eso no sucede. O no te pueden cobrar intereses moratorios más de lo que te deberían de cobrar, ¿verdad? Porque hay una ley contra la usura, sin embargo, eso no se observa. Yo lo que creo de que debería de establecerse una medida darle un respiro a la población para mientras se recupera, porque así, ¿verdad?, ni el sector bancario o financiero ni la población va a poder salir adelante. El sector bancario o financiero, porque sus clientes, ¿verdad?, están en problemas, y la gente porque el sector financiero es insensible. Sí. No, es decir, lo hemos visto estos últimos 3 años, pues. Es decir, en medio de toda la crisis y demás, no ha habido ni siquiera un vamos a poner un alto a lo
los intereses moratorios, pues nos vamos a quedar solamente con los intereses. Sí, además, yo creo que muchas personas no han percibido algo que encarece más el crédito en Nicaragua. Y es el hecho que, independientemente de que se esté reactivando la economía, hay dos indicadores que no son tan buenos para un sector financiero en este país. Y es el hecho de que se han ido recuperando los depósitos, pero no tanto así los créditos. Entonces, ¿qué significa? De que eso genera una sobreliquidez, ¿verdad? Algo de riesgo, y lo que logran colocar, lo colocan a un mayor, a una mayor tasa de interés, uno, y dos, lo colocan en forma de encaje legal. Okay. Me decía que una parte de este anuncio del presidente Ortega del 5% en el presupuesto es para salarios. ¿La otra parte? Sí. La otra parte no fue muy claro, yo me imagino de para gasto corriente, porque recordemos de que en el presupuesto general de la República hay una serie de partidas, de gasto corriente y gastos en este caso de inversión. El gasto corriente significa más o menos un 70%, ¿verdad? Y el gasto de inversión un 30%. Entonces, aducimos de que una parte importante es para sueldos y salarios. ¿Sería necesario que el ministro de Hacienda explique cómo va a ser ese aumento? Yo creo que sí, porque aquí en este país se necesita algo de transparencia, ¿verdad? Y además yo creo que hay que ser serio, y cada vez que se va a implementar una medida de política económica debe ser lo más técnico posible, ¿verdad? Con estudios, ¿verdad? De impacto, estudios de sensibilidad, para ver cuáles son las repercusiones que se tienen y no en el último tramo del año. Ok, bueno, vamos a hacer una primera pausa en esta edición. Estamos conversando con el doctor Luis Murillo, economista. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Luis Murillo. En la pausa me salió una duda antes de pasar a otros temas económicos del país. Este aumento va a tener un impacto en la seguridad social, en la recaudación de la seguridad social. Aquí todo el tiempo hemos hablado que el tema de la seguridad social es un tema estructural que empieza o que pasa en algún momento por los bajos salarios que existen en Nicaragua. Sí. Mejoraría notablemente las condiciones de la seguridad social si mejoraran notablemente los salarios en el país. Sin embargo, eso no está ocurriendo de ninguna manera. Este aumento, ¿algún impacto tendrá, supongo yo, en la seguridad social? Pues. Sí, bueno, yo veo dos impactos o dos escenarios. Uno, en la propia planilla de los trabajadores del Seguro Social, porque a fin de cuentas son trabajadores del sector público. Sí. Y eso de una u otra manera va a aumentar un 5% la planilla. Y en segundo lugar, un mayor costo a las empresas que cumplen y pagan el Seguro Social. ¿Por qué? Porque en la medida de que aumente el nivel salarial, también su contribución va a aumentar. Por eso digo de que este tipo de medidas tuvieron que haber sido bien pensadas, ¿verdad? Bien estudiadas para poderse implementar y no desequilibrar uno de los elementos que está bastante tensionado, como es el Seguro Social. Okay. Pero bueno, pues por lo menos de este ciento y resto de mil de trabajadores del Estado habrá un aumento en el aporte obrero patronal que ingresará al Seguro Social, ¿no? Así es. Es decir, lo que podría traducirse, pues, en alguna plata más para el INSS, pues, porque es decir, el INSS va a continuar con lo que tiene hasta este momento, es decir, no va a variar el pago, por ejemplo, a las previsionales, porque eso ya es un pago fijo, ¿no? No es porque aumentó el salario, entonces va a aumentar el pago a las provisionales. Más bien me parece que como que va a haber un poco más de disponibilidad para el INSS, ¿no? A ver, yo tengo un punto que a mí me preocupa de que se vuelva a cometer, digamos, el error de periodos anteriores, ¿verdad? Y es el siguiente. En primer lugar, un sistema de seguridad social
tiene que estar basado en un mercado laboral sano, es decir, generar empleo. Y normalmente con todo este tipo de medidas entre keynesianas y neoliberales, es importante que el sector privado genere empleo. Ante lo cual ya se ha demostrado de que el Estado no es el y no debe ser el principal empleador. Y la estabilidad de una institución como el Seguro Social no debe estar basada únicamente en el beneficio de sus trabajadores de carácter público, sino que debería de ser basada en todo el mercado laboral. Sí. Y nosotros miramos que esto no está sucediendo. Es decir, si tú quieres mejorar, digamos, una estabilidad, estás parchando. Y uno de los elementos que se ha parchado es que se le ha dado una partida como producto del pago de lo que se le debía al Seguro Social, ¿verdad? Y esto no va a recuperar, digamos, la seguridad social. Mientras este país no llegue a un acuerdo de carácter político, no haya una reactivación de todos los sectores, ¿verdad? Privados y públicos, no vamos a poder ver la estabilidad. Es decir, es engañarnos o autoengañarnos de tratar de introducir actividad económica en un sector que no debería ser el principal empleador de una economía. Bueno, pero de todos modos, es decir, lo que se debe o lo que se le está pagando en concepto de deuda al Seguro Social, al final de cuentas ya está debido de alguna manera, pues, porque es decir, era dinero que requería ya el Seguro Social hace mucho tiempo, pues, es decir, ahí queda como tablas el asunto, ¿no? A la hora de sumar y restar. Yo no diría tanto así, porque recordemos de que eso depende de la voluntad política, porque en determinado momento el Estado dejó de pagar, ¿verdad? Y ese dinero no generó una actividad dentro del Seguro Social. Y la política es, para reactivar, entonces se le dan adelanto, y eso no debería ser. Si hay unas reglas del juego en donde el Estado es uno de los empleadores, no el principal, sí, y debe de pagar su contribución, pues que la pague, y no que se haya rezagado por tanto tiempo. Claro, claro, claro. No, pero lo que digo es que el hecho de que se esté pagando, al final de cuentas, se está pagando algo que ya claro, se debe, de entrada se así debe, pues el Seguro Social lo debe, porque al final de cuentas son las pensiones que se deberían de estar pagando y que se están buscando recursos de otro lado para poderla pagar, porque al final de cuentas se honra el pago de la pensión, ¿no? Pero bueno, de alguna manera esto, o pregunto más bien, ¿qué porcentaje representa los empleados del sector público para la seguridad social? ¿Andamos cercanos al 50%? No, el sector público no anda más allá del 25-30% de todo el mercado laboral. Sí. La mayor parte, ¿verdad?, es el sector privado, y una parte importante que de una u otra manera ha venido contribuyendo al Seguro Social es el sector informal a través de aquella denominación que se llama seguro facultativo. Sí. Porque mucho sector informal, por poder, digamos, obtener un beneficio de salubridad y de una pensión futura, han contratado ese servicio. Recordemos de que eso generó una cantidad de cotizantes que llegó casi a 1 millón de cotizantes antes de la crisis del 2018. Sí, no, efectivamente. Bueno, vamos. Definitivamente aquí lo que hace falta es dinero en la calle, ¿no? Y ese dinero no está disponible mientras no haya crecimiento, digamos, de la actividad económica. Se leía un artículo así rápidamente esta mañana sobre una que no ha aumentado la inversión directa, la inversión extranjera directa en Nicaragua como se esperaba. Sí. Del 2018 para acá, más bien esta ha venido mermando. Sí. Y este es la principal fuente, digamos, de creación de empleo, de empresa, y por lo tanto de empleo, ¿no? Y genera plata para la economía del país. Sí. ¿Cómo vamos en ese sentido? A ver, el último dato es una caída del 64% de la inversión extranjera directa. Realmente, si nosotros agarramos la fórmula de la demanda agregada, ¿verdad?, el consumo ha caído, aunque se ha venido reactivando en estos últimos quizás 2 o 3 meses, ¿verdad? La inversión
ha caído, sobre todo la inversión extranjera directa y la privada. El gasto público ha venido aumentando, ¿verdad? Las exportaciones han venido relativamente aumentando y las importaciones han venido cayendo. Uh-huh. Eso nos daría una balanza de pagos más, buscando emparejarse. Así es, un poco menos deficitaria. Sí. Y recordemos de que hay un flujo de que ha mantenido esta economía, ¿verdad? Y son las remesas familiares. Contra todo pronóstico, incluso yo pensé de que las remesas familiares con esta crisis iban a caer por lo menos un 5%, me equivoqué, han aumentado casi un 10%, sí. 10-12%. Esto significa de que la economía está, ¿verdad?, manteniéndose con algunos pilares que no necesariamente son los que deberían de reactivar a toda la economía. Es decir, a ver, miremos la inversión pública, es importante, pero no es la principal. La remesa familiar es un ahorro externo, en donde se está generando riqueza en otros países y esa parte de la riqueza nos la están enviando en forma de remesas familiares. Pero el consumo ha caído, la inversión ha caído, ¿verdad? Y las importaciones, bueno, han caído y esto ha venido, digamos, disminuyendo un poco el déficit comercial. Uh-huh. Claro, es decir, no hay consumo, no hay importación. Así es. Al final de cuentas, ¿no? Así es. ¿Y esto qué panorama pinta, digamos, de futuro mediato? A ver, tomemos en cuenta de que la mayor parte de las instituciones, tanto nacionales como extranjeras, están planteando un panorama relativamente positivo. Todos están planteando tasas de crecimiento positivas, unas más que otras. Recordemos, por ejemplo, que el mismo FUNIDE planteó una tasa de crecimiento del 3.7%, el Banco Central entre 2.5 y 3.5%, con IMIPYME dice que el 5%, el Ministro de Hacienda y Crédito Público un 5%, el FMI un 0.2%, la CEPAL un 3.2%. Sin embargo, yo creo que este año posiblemente nosotros lleguemos a tener una caída, ¿verdad? No tanto como las anteriores, de por lo menos 0.5%. Es decir, si el año pasado nosotros caímos -2%, con toda esta situación y con toda esta plata que ha venido entrando año electoral, posiblemente nosotros no caigamos más allá de 0.5%. Uh-huh. Y lo digo por la siguiente razón. En una economía es bastante difícil, si no te pones de acuerdo desde el punto de vista político para crear las condiciones, recuperar, ¿verdad?, el tiempo y el espacio perdido durante 3 años. Es decir, una recesión económica continua de 3 años no te va, en este caso, a quitar de un solo plumazo esa recesión y te va a generar un crecimiento positivo. Uh-huh. Sí, no, porque es decir, eso es como el que se cae y se golpea al caerse, iba corriendo, se cayó, se golpeó, no va a continuar corriendo inmediatamente, primero da unos pasos antes de volver a correr y ya no al mismo nivel que venía corriendo antes. Así es. Bueno, tomando esa analogía, la economía nicaragüense en la década de los años 80 se cayó y necesitó 28 años para recuperarse, ¿verdad? Entonces, la noche a la mañana, yo soy un poco escéptico, ¿verdad?, de que tengamos una tasa de crecimiento positiva, incluso, ¿verdad?, con recursos de la cooperación humanitaria y con la cuestión del COVID. Uh-huh. Yo en lo particular creo de que la economía va a seguir cayendo, pero no tanto como en periodos anteriores. Ok. Lo que de alguna manera es positivo. Ah, por supuesto, claro. Es decir, claro. Porque es decir, estamos decreciendo menos. Así es. Y el quid del asunto está en lo siguiente: cómo manejar la política económica. Porque mientras tú te estás recuperando, estás ganando confianza, deberías de establecer políticas económicas de reactivación como tal. Y yo creo que esta medida del 5% es una medida de recuperación. El problema que yo veo es que no es generalizada. Uh-huh, uh-huh. Okay. Pero este año de alguna manera es un año atípico. Claro. Por ser año electoral. Y es atípico con respecto a otros años electorales
por cuanto no tiene una marcada contracción. Recordemos de que en Nicaragua, desgraciadamente, cuando hemos estado en caída libre, por lo menos en 2-3 ocasiones, los fenómenos naturales nos han rescatado. Y pongo el ejemplo del huracán Mitch. La economía nicaragüense venía en una caída libre y eso vino a reactivar, digamos, la economía. Incluso el Fondo Monetario Internacional, que estaba muy mal con el presidente alemán, estableció una medida de 3 años que recuperó la economía. Luego, el año pasado, los huracanes Iota y Eta han venido, digamos, reactivando. Sin embargo, yo creo que lo que debemos de hacer es un proceso de concertación general en 2 grandes áreas. En la parte política, para recuperar la confianza, pero sobre todo medidas de política económica seria que tengan como base personas con experiencia y estudios también serios. Pero bueno, decir, la política económica hasta este momento no ha sido mayormente criticada o negativamente criticada por los organismos financieros. A ver, recordemos de que los organismos financieros internacionales se preocupan sobre todo por la parte macroeconómica. Sí. Es decir, el Fondo Monetario Internacional se preocupa por 2 o 3 grandes indicadores. Las reservas internacionales, ¿verdad?, que dicho sea de paso, están muy bien, casi 9 meses de importaciones tenemos. El déficit público, que ha estado incluso manejado, incluso el deterioro del menos 1.05% al menos 5% no es desbalance, no es desbalance. Sí, no es una debacle. No, ese. Tampoco. Entonces, el problema fundamental es de que la mayor parte de los nicaragüenses que estamos sufriendo la crisis no nos está llegando o no nos está irrigando esas medidas de política macroeconómica al sector microeconómico. A ver, por ejemplo, ese 5% de aumento en los trabajadores, ¿verdad? Esto le está aumentando un 5%. Pero yo inmediatamente estoy seguro de que los actores económicos van también a aumentar sus niveles de precios. Y ya lo estamos viendo, por ejemplo, en el gas butano de 25 libras, que al igual que los precios del combustible, ha tenido, digamos, un alza en la mayor parte de la semana que lleva este año. Y eso significa un impacto bastante fuerte en el bolsillo de la mayor parte de los nicaragüenses. Pero ese no se esperó al anuncio del presidente Ortega del 5%. Ah, ese es del inicio del año, viene subiendo, ¿no? Sí. Así es. Sí. Y va a continuar subiendo, porque claro. Es decir, a ver, con el aumento de los precios del petróleo, del WTI, que es el de referencia para Nicaragua, ayer apenas tuvo una pequeña baja del 1%, 1.5%, sí. Pues, pero es decir, ha estado en franco crecimiento el precio, pues, que es lo que termina afectándonos de alguna manera en el caso del gas butano, porque la gasolina es otra historia. Así es, sí, completamente de acuerdo. Sí. En el caso del gas butano, que es por ahí donde nos vemos la principal afectación del cambio de valor del precio del crudo, ¿no? Pero bueno, de alguna manera... O más bien, voy a hacer una pausa porque le voy a preguntar cómo estamos entonces sobreviviendo los nicaragüenses, porque ese es una cosa bien complicada, ¿no? ¿Ah? Regresamos en breve, estamos conversando con el doctor Luis Murillo. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Luis Murillo. ¿Cómo estamos sobreviviendo los nicaragüenses? Porque es decir, yo sé que muchos hacemos, como se dice popularmente, micos y pericos para poder sobrevivir, ¿no? Hay otros pues que no la miran tan difícil, pero yo creo que la mayoría la rebuscamos. Sí. Bueno, yo creo que los nicaragüenses hemos sobrevivido, ¿verdad?, con diferentes estrategias. Yo por lo menos visualizo 3 ahorita. Uno, el sector informal. Es decir, incluso la gente que se ha quedado sin empleo y tiene calificaciones, está haciendo lo que sea, pollo, vender fruta, ¿verdad?, etcétera. Y eso de una u otra manera le genera algo de ingreso. Una segunda fuente de ingresos, ¿verdad?, y de sobrevivencia, que de una u otra manera lo estamos viendo, son los mismos jubilados.
decir, en una familia, ¿verdad?, que se queda sin empleo, por lo menos hay, entre comillas, un jubilado, aunque sea una pensión relativamente baja, eso está apoyando a la familia. Eso es una segunda fuente. Una tercera fuente son aquellas familias que tienen migrantes y de una u otra manera le están enviando remesas familiares, ¿verdad?, para poder sobrevivir. Sin embargo, hay un elemento que es fundamental que lo visualizo en toda la economía, y es el hecho de que esta economía, ¿verdad?, produce por lo menos alimento, ¿verdad? Y a diferencia de Venezuela, ¿verdad?, que sufrió de la llamada enfermedad holandesa, que basó toda su economía sobre todo en el sector petrolero, en esta economía, mal que bien, las personas, ¿verdad?, siempre están buscando cómo generar algo de ingreso para medio comer. El problema fundamental en ese sector son los intermediarios. Es decir, aquí hay muchas familias que producen frijol, maíz, pero los intermediarios son los que se llevan la mayor parte de los beneficios. Que son los que no se arriesgan, los que no ponen mayor cosa, y son los que sacan bastante más de lo que están pagando, ¿no? Claro. Sí. Ahora, una parte que tiene empleo, pues sobrevive con el empleo y anda buscando qué hacer, además. Sí. ¿Ah? El que no tiene un empleo fijo, como usted dice, busca de alguna manera por dónde generar ingresos, porque tiene que haber ingresos para la familia. ¿Qué porcentaje de las familias nicaragüenses reciben remesa? El último dato anda más o menos por un 22-25% de familias nicaragüenses que reciben. Que es significativo, pero no son la mayoría. No son la mayoría, sí. Pero reactiva la economía. Es decir, meter 1.558 millones de dólares en una economía es importante. Claro, no, pero yo lo que digo es que de forma particular es la sobrevivencia. Es decir, aquí no sobrevivimos como grupo, sobrevivimos particularmente, cada quien buscando qué hacer con su vida. Sí, pero desde el punto de vista macroeconómico eso genera un multiplicador, ¿verdad? Porque esa familia prácticamente realizan pagos. Ese pago lo realiza una persona que no tiene familiares migrantes, y eso genera una multiplicación monetaria. Uh-huh. Hay un tema que para los que todavía tenemos suerte de tener empleo, ¿verdad?, es una fuente y es fundamental de sobrevivencia, y es el endeudamiento. Es decir, a través de crédito y a través de tarjetas de crédito. Y aquí se genera un círculo vicioso. Es decir, como tenés déficit, vos utilizas la tarjeta o un crédito y cogió el quebrado o cogió el comido. Y se te va, digamos, generando un problema mayor de endeudamiento hacia el futuro. Uh-huh. Ahora, la piñata, porque hubo una piñata de tarjetas de crédito. Los bancos empezaron a repartir, antes del 2018, empezaron a repartir tarjetas de crédito a diestra y siniestra, como se dice popularmente, ¿no? Esa se acabó. Pero tiene repercusiones ahorita. Es decir, un porcentaje, me parece alto, creería yo que un porcentaje alto ha logrado resolver su situación con las tarjetas de antes del 2018. Un porcentaje un tanto menor todavía se mantiene. Sí. Pero es decir, hay además una restricción que todavía no se ha levantado en los bancos acerca de los créditos. Es decir, siguen estando complicados los créditos, por lo menos para producir, siguen estando complicados los créditos. No sé si... entiendo yo que hubo una mejora para la compra de vehículos, es decir, más apertura para la compra de vehículos, apertura para la compra de casa, pero en lo general para producir, que es lo que realmente multiplica el dinero, por lo menos el dinero en lo general, no el dinero para el banquero, porque todo le multiplica el banquero, ¿no? Pero para producir siguen habiendo restricciones, duras restricciones. Sí, por eso yo decía de que a pesar de que se había recuperado los depósitos, el crédito no se ha recuperado. Y eso no es una buena señal para un sistema financiero, porque al tener una sobreliquidez, ese dinero es como tener una papa caliente. Y para que tú la puedas prestar, en primer lugar, tienes que reclasificar a tus deudores, ¿verdad? Y a los que le vas a dar son A, es el deudor top.
y el resto prácticamente vas a establecer solo una política de recuperación y ejecución, que ese es un problema que incluso tiene el mismo sistema financiero, porque el sistema financiero, al no, en este caso, recuperar líquido, comienza a ejecutar la garantía y se le vuelve un problema, porque el banco no es bienes raíces, el banco no es un lote de venta de vehículos. Sin embargo, esas son las garantías que tiene. Sí, okay. Le decía yo que este es año atípico, año electoral, pero el atípico incluso por ser año electoral, porque es decir, normalmente en año electoral se produce una contracción. Usted me hablaba de la del tema de la de los fenómenos naturales que contribuyen de alguna manera con que no caiga la economía, con que no se golpee fuertemente la economía. IOTA, ETA del año pasado sí generaron algunos recursos, pero me parece que no es lo mismo que hubo cuando el Michi, por ejemplo. Ah, por supuesto. Nada que ver con. Claro. Incluso, pues, en aquel momento se habló aquella la iniciativa HIPIC, los países pobres altamente endeudados, hubo condonación de deuda, etcétera, etcétera, cosas que en este momento no ocurren ni existen, porque no existen, pues, es decir, no hay ningún tipo de iniciativa en este momento en esa línea, me parece. A ver, yo creo que el contexto era diferente, ¿verdad?, para el Mitch y para el actual. Sin embargo, hay algo que lo asemeja, ¿verdad?, y es el hecho que hubo una especie de inyección y una especie, digamos, de aminoramiento de la política por parte del Fondo Monetario Internacional. Es decir, el Fondo Monetario Internacional, hasta antes del IOTA y del ETA. Estaba duro, durísimo. Sin embargo, disminuyeron esas medidas y le están, digamos, permitiendo al país. Es decir, siempre he dicho de que la naturaleza ha sido bondadosa con la economía nicaragüense. Cuando está en su peor bache, surge algo y oxigena, digamos, a la economía. Pero bueno, vuelvo a lo del año electoral. Sí. El año electoral produce por lo general una contracción, es decir, ante la expectativa de qué va a ocurrir, cómo van a quedar las elecciones, quién va a ser el nuevo, genera alguna expectativa y se contrae la gente. No en todas las campañas electorales. Pero en la mayoría de las campañas ha venido ocurriendo eso. Claro. Tal vez en la última. En la última especialmente, a lo mejor eso no ocurrió, porque parecía que la cosa estaba bastante clara, ¿no? Es decir, cómo iba a continuar el curso del país. Así es. Este año, siendo pesimista, se podría decir que está claro cuál va a ser el curso del país. Siendo muy positivo, ¿no? Sí. Se podría decir que no hay nada para nadie en este momento. A ver, yo creo que ya en este año ya más o menos se sabe quién va a ser el ganador, ¿verdad? Sin embargo, hay algo que cambió con relación a las elecciones anteriores, y es de que la sociedad tiene mayores niveles de descontento y lo ha expresado de manera directa, y eso no es muy bueno. Yo lo que creo es de que tanto los gobernantes como la oposición deberían de sentarse en una mesa de negociación en dos niveles, como lo he dicho, en el nivel de carácter político, ¿verdad?, y en el nivel de carácter económico. Es decir, yo, si pudiera tomar decisiones, establecería una mesa de negociación política, pero también una mesa, ¿verdad?, de negociación económica, que de una u otra manera estuvieran interconectadas, porque el problema fundamental de este país es la práctica caudillesca. Es decir, desgraciadamente, en plazas públicas, en reuniones masivas, se anuncian algunas medidas que deberían de ser bien pensadas y deberían de ser parte de una política económica. Y eso todavía, digamos, se da en mero siglo XXI en Nicaragua. Sí, pues, pero además, pues, me parece a mí que, porque esto lo hemos platicado ya otras veces y estamos totalmente de acuerdo en que si no hay acuerdos para que este país camine, no vamos a ir para ningún lado. Así es. Y sobre eso quisiera conversar a continuación, tras una pausa, porque los niveles de confianza
en el país, no solamente lo que los nicaragüenses confiemos o no en Nicaragua, sino lo que desde afuera se confía en Nicaragua, es fundamental para lo que viene, para lo que va a ser, y para lo que esperamos que sea de alguna manera. Vamos a hacer pausa en esta edición. Estamos sumando vigores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus con el doctor Luis Murillo. Estamos conversando en esta edición. Decíamos que es necesario un acuerdos, ya sea, decir, de acuerdos mínimos, acuerdos básicos de convivencia política, de convivencia económica, financiera, de convivencia social, desde esos mínimos, hasta un gran acuerdo, que para mí sería lo ideal, que tuviéramos un gran acuerdo nacional. No para ver quién va a ser presidente o quién va a ser el presidente de la asamblea o de la corte. No, esas son tonteras. Aquí lo importante es el país, es decir, ponernos de acuerdo sobre qué país queremos hacer, y luego a partir de eso todo viene como en cascada, ¿no? Es decir, si queremos un país próspero, vamos a suponer que vamos a implementar la presidencia vitalicia, pues, porque consideramos que eso es lo más idóneo para... Pero fue un acuerdo nacional, pues. Sí. Que las presidencias van a durar 2 años, ya no van a ser 5, ahora van a ser de 2 años. Pero bueno, nos pusimos de acuerdo en eso, ¿no? Qué sé yo, pues, no sé, pues. Pero hacen falta los mínimos. Hacen falta los mínimos primero para que nos estabilicemos. Esa es la primera. Pero también de cara a proyectar una imagen que genere confianza, que es lo que hemos perdido y que la teníamos bastante bien antes del 2018. Sí, bueno, yo creo que desgraciadamente la cultura política de Nicaragua ha estado haciendo las cosas al revés, ¿verdad? Lo lógico es lo que usted acaba de decir, ¿verdad? Establecer un gran acuerdo, ¿verdad? Y lo de candidato a presidente, a diputado, a parlacén, debería de ser secundario. Sin embargo, la cultura política, y recuerdo un libro interesante de Pérez Baltodano, Entre el Estado-Nación y el Estado Conquistador, hace las cosas al revés, de tal manera de que la mayor parte de las y los nicaragüenses estamos pensando solamente en el candidato o los candidatos que van a tomar decisiones. Yo el otro día estaba pasando ahí por Metrocentro y estaba viendo a Víctor Rosales, a este señor que ayuda. Entonces yo me ponía a pensar, a reflexionar un poco. Qué bueno sería, digamos, tener una persona de esta calidad dirigiendo al país, que vele no por sus propios beneficios, sino que por los beneficios del país. Pero nosotros siempre estamos pensando en el caudillo, ¿verdad? Sobre todo hay un problema en los partidos políticos, y es que no han establecido el relevo generacional, ¿verdad? Cuando se dan este tipo de crisis, yo creo que aprovechan las oportunidades y todo el mundo quiere ser cacique y nadie quiere ser indio, ¿verdad? Prácticamente uno de los mayores problemas que ha tenido la oposición es el nivel de fraccionamiento, y sobre todo una propuesta real. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido la propuesta? Y que desde mi punto de vista a mí no me satisface. La única propuesta que han puesto es todos contra Daniel, y eso yo no estoy de acuerdo. Es decir, yo prácticamente no estoy de acuerdo en luchar contra una persona. Hay que construir un país, y este país se construye desde el punto de vista económico con planes nacionales de desarrollo. Es decir, si aquí viene una propuesta y a mí me dice cuál es la estrategia para poder generar empleo, cuál es la estrategia para poder financiar el sector productivo, cuál es la estrategia para que en el futuro mejore el nivel de vida y el nivel de escolaridad de las personas, yo votaría por esa persona independientemente, ¿verdad?, que sea. Pero siempre estamos pensando en el caudillo, y aquí hay personas muy capaces,
Yo creo que hay personas muy capaces que podrían jugar ese papel, pero nuestra cultura política todavía no nos deja, ¿verdad?, hacer eso. Y fíjese que a mí me parece que eso habíamos logrado de alguna manera empezar a pasarlo, porque teníamos esa costumbre, yo digo, de votar no a favor de, sino en contra de. Y es un error. Estuvimos votando durante mucho tiempo en contra de, para que no gane aquel. Sí. Sí. Pero no votamos a favor de proyectos, a favor de oportunidades, a favor de ni siquiera de candidatos, porque no votamos. Pero me parece que en algún tiempo logramos pasar ya a votar a favor de opciones que pudieran satisfacer nuestras expectativas, ¿verdad? Me parece a mí que hubo un momento. ¿En qué momento? A mí me parece que cuando se votó, por ejemplo, por el ingeniero Bolaño, ¿verdad?, hubo una parte que votó en contra del Frente Sandinista. Sí. Y entonces, para que no gane el Frente, vamos a darle el voto a Bolaño. Pero una buena parte de los nicaragüenses me parece que votó por un proyecto. Por el proyecto que presentó el ingeniero Bolaño. Me parece a mí, creo yo. Y entonces, a la siguiente elección que gana el presidente Ortega, me parece que el voto también fue a favor de proyecto, ya no fue en contra de. Porque si hubiera sido en contra de, con la campaña que había en contra del Frente, hubiera vuelto a perder el Frente. Pero me parece que se votó más a favor de un proyecto, ya en ese momento. Yo tengo una lectura un poco diferente a su posición, y es bueno, ¿verdad?, que estemos, ¿verdad?, no tan de acuerdo. Yo lo que creo es de que en su momento el proyecto del ingeniero Bolaño fue un poco, digamos, etéreo, fue un poco movedizo. ¿En qué sentido? A ver, recordemos de que él estaba representando un partido al que realmente no pertenecía, porque realmente Bolaño no es de origen liberal. Es de origen conservador, ¿verdad? Y en ese sentido, él comenzó a establecer un planteamiento que no encontró apoyo a nivel interno, ni siquiera de su partido, y que se refugió en una estrategia a nivel internacional. Y entonces comenzó... Pero sí, ya fue estando en la presidencia. Sí. Yo digo en la campaña, porque el voto es en la campaña. Pero incluso dentro de la campaña fue el perfil que comenzó, digamos, a tener. En su momento, eso fracasó, ¿verdad? Y desgraciadamente comenzó a generarse, digamos, un problema. Y recordemos de que uno de los principales problemas que coincidieron fue la crisis hipotecaria y sobre todo la crisis energética del país, porque recordemos que en el periodo del ingeniero Bolaño fue cuando se dio la peor crisis energética en este país, 8 o 10 horas de apagones, todos y en días. Ese momento el Frente captó la oportunidad, estableció el acuerdo con Chávez y comenzó a solventar un problema que era bastante sentido y le dio algo, ¿verdad?, supuestamente a la población. Sin embargo, ese no era un proyecto, ¿verdad? Para mí un proyecto es un plan nacional de desarrollo que resuelva, ¿verdad?, las cuestiones coyunturales y las cuestiones estructurales de largo plazo. Un plan nacional de desarrollo consensuado. Es decir, en el que estemos todos, en el que todos participemos y estemos de acuerdo. Así es. Así es. Okay. ¿Cuáles son las perspectivas de no acuerdo para Nicaragua? No, yo creo que Nicaragua va a tener que llegar a un acuerdo. No, digo, ¿cuál es el panorama, mejor dicho? Si no nos ponemos de acuerdo, ¿cuál sería nuestro panorama? Bueno, si no nos ponemos de acuerdo, vamos a seguir en una crisis, una recesión económica. Y el país prácticamente va a seguir, ¿verdad?, perdiendo en la mayor parte de su personal o de las personas que son más vulnerables. Es decir, acá hay algunas victorias que plantean algunos funcionarios públicos. Yo estuve el otro día con Leonardo Torres, ¿verdad?, en el Canal 10, y una de las victorias fue el bajo nivel de inflación. Sí, pero el bajo nivel de inflación es relativo, porque en la medida de que tú no recuperes la confianza, la pierdas, las reservas internacionales no van a aguantar tanto. Los niveles de especulación se van a disparar.
Y si aquí entramos en una depresión económica, la década de los años 80 va a quedar corta ante la crisis que podemos tener. Yo espero y yo estoy totalmente convencido que los nicaragüenses tenemos el suficiente raciocinio que vamos a llegar a un acuerdo para sacar adelante este país. Bueno, quiero agradecerle, doctor, que ha estado con nosotros en esta edición de Sumando Vigores. Gracias también a nuestras amigas, amigos, televidentes por su sintonía. Seguimos sumando vigores en Extra Plus. Thank you.